amigos de Contigo Siempre. Hoy continuamos con la programación especial y en este programa continuamos informándote con temas de actualidad y asuntos por atender en nuestro país. Así que hoy tendremos entrevista a través de videollamada, conversaremos con la educadora de Educa Creativo, Brenda Camila Ortiz, sobre herramientas. Ahora que los padres están, miren, en su hogar, haciendo lo que es el homeschooling, y yo sé que hay muchas dudas respecto a este nuevo proceso de educación en el hogar. Y conversamos con el doctor William Gould, él es director del Centro de Cambio Climático, y tendremos ahí una conversación sobre una herramienta bien interesante. En mascota, el doctor Ernesto Casta nos aclara, mire, las dudas en cuanto al COVID-19 y las mascotas. En Organízate con Indira, ella nos presenta y nos da ideas de cómo organizar nuestro closet. Y unas ideas muy interesantes. En Salud, la psicóloga clínica Gamalis Fermín, ella nos habla de, el tema que nos va a presentar hoy es huérfanos emocionales. Ya verán de qué se trata. Tendremos también mensaje del hermano Joshua en este tiempo de cuaresma y mucho más. Así que hoy iniciamos el programa Contigo Siempre. Iniciamos el programa conversando a través de videollamada con la educadora Brenda Camila Ortiz de Educa Creativo, que hoy nos ofrece herramientas para los padres ante lo que es el homeschooling, este nuevo proceso de educación desde el hogar. Así que Brenda, Camila, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola María, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias siempre por el espacio y por la oportunidad. Hoy tenemos muchísimo que decirle a esas mamitas. Oye, y los educadores hoy se llevan su agüita también, María. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué retos enfrentan ahora mismo los padres con esto de la educación a distancia? Mira, este reto de la educación a distancia y la educación en el hogar, que tenemos ambas, porque dentro de la educación a distancia tenemos educadores, maestros, que le están dando clases por videocámara o le están enviando este contenido cibernético, videíto, etcétera, a sus estudiantes. Y también tenemos los módulos que le dieron una lista de tareas para estas semanas y entonces tenemos ambas. La diferencia en esta está en que cuando el maestro me da la clase, pues yo estoy aquí cogiendo mi clase. No hay problema si me envían tareas referentes, ¿verdad?, a esta información recibida durante mi periodo de clase, aunque este fuera por videocámara. Sin embargo, los módulos, ¿verdad?, todas esas tareas que te envían, le toca a mamá, papá o cuidador principal sentarse con el chico a trabajar. Y ahí entonces viene el primer reto. Número uno, si no tengo hábito de estudio con mi niño, puede ser muy retador. Sabemos que los centros de tutorías estuvieron demasiado o muy al alcance de las familias, por lo cual había muchas familias que optaban por cuando salgas de la escuela vas a tu centro de tutoría o recibes tutoría en la escuela, haces tus tareas y vienes set que yo no quiero abrir el bulto. Entonces, por varios periodos de año estuvieron teniendo este tipo de modalidad y ahora que se tienen que sentar con ellos, no tienen el hábito de estudio, no conocen el aprendizaje de su hijo, pues porque estuvieron distanciados del mismo. Y se enfrentan con el reto de tener que conocer a su hijo en los aspectos educativos, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus sesgos, sus rezagos. Óigame, ¿cuántas mamitas no me han escrito y me han dicho, acabo de descubrir que mi hijo no sabe leer y está en cuarto grado? ¿Qué? Pues bien, no es que no sepa leer, es que no tiene comprensión lectora, es que no es ávido o ágil leyendo, o tiene rezago en la escritura, no, ¿verdad?, no tiene un espacio organizado. ¿Qué hago? Pues bien, todos estos retos nos enfrentamos cuando tomamos esta oportunidad de sentarnos con nuestros chicos a conocerlos de manera directa y mucho más a cumplir con la obligación. Okay. ¿Qué otro tipo de retos tenemos? Sí. ¿Y cuán es importante entonces que los padres se organicen al igual que sus hijos con relación a los estudios, a lo que van a realizar?
Bien, es indispensable que nosotros nos establezcamos retos diarios o metas diarias, porque nosotros recibimos unos módulos de 50, 80 páginas, un montón de hojas de trabajo que tenemos que implementar, y sucede que además de que tenemos ese reto de que tenemos mucho trabajo con los hijos, más tenemos que trabajar remoto o tenemos nuestras propias tareas universitarias, o bien que tenemos que atender al resto de la familia, incluyendo infantes o niñitos más grandes, aparte del que tiene que educarse en casa, pues tenemos que establecer metas claras que vayan acorde con mi realidad. So, si yo tengo que trabajar remoto, si yo tengo que atender niños, o si yo estudio en línea de mi forma particular, ¿verdad?, como adulto, pues yo tengo que establecer un orden para que todo se pueda dar cónsono. ¿Por qué no? Porque no estamos en nuestra rutina básica, nuestra rutina de trabajo y de escuela. Quiere decir que ahora mismo no estemos en nada. No, establece tu rutina en casa, y esta tiene que implementar, ¿verdad?, el área educativa, y esa área educativa tú establecer, mira, vamos a estudiar de 2 a 4 y vamos a hacer 10 páginas del módulo, vamos a hacer 5 páginas del módulo. Pues mira, yo entiendo que si tú vas a coger tu clase en línea a las 12, cuando tú termines tu clase en línea nos sentamos a hacer tarea y tenemos esas 2 horas de aprendizaje, y luego pues yo sigo haciendo mis cositas, y así pues el niño tiene esa organización. Y bueno, nosotros como seres humanos necesitamos rutina, necesitamos ritmo. Cuando lo establece, eso le da seguridad y confianza al niño y al padre de que le puede dar ese soporte de una manera responsable, organizada y sin abrumarse. Exacto. Y entonces, recomendaciones para los padres que tienen niños con condiciones especiales en las casas, que también tienen que pasar por un proceso de educación con ellos. Sí, no, definitivamente. Pues si nosotros tenemos niños, por ejemplo, con hiperactividad o niños con, o niños con una necesidad particular en el aprendizaje, es indispensable, número uno, que empaticemos con ellos. Número dos, de conocer cuál es su área de aprendizaje, si es más auditivo, si es más visual, si es más kinestésico, para entonces ser asertivo. Entonces tenemos que establecer esas metitas, pero siendo realistas con la realidad de nuestros pequeños. Sus periodos de educación pueden ser de 30 minutos, 3 secciones de 30 minutos, en lugar de una de 2 horas, porque sabes que lo vas a perder en el camino. Entonces, pregúntale cómo se siente, pregúntale qué le gustaría hacer, cómo le gustaría aprender. Considera su necesidad, considera su interés, para que entonces, por medio de esa apertura, de esa comunicación, tú puedas ser efectivo. Porque entonces el niño te deje saber, mira, mamá, yo me siento mejor cuando hacemos las cosas así, o yo me siento más dispuesto cuando hacemos las cosas así. Ah, pues perfecto, nos comunicamos. Bueno, si es un chico muy pequeño, sí. Ay, discúlpame, ¿ya nos tenemos que ir? No, no, termina esa línea. Sí, que si es un niño muy pequeño y todavía no tiene la disposición de comunicarte lo que siente, lo que piensa o cómo aprende, pues implementa en estas 3 secciones distintos estilos de enseñanza hasta que tú caches cuál es el favorito de él o cuál es la hora de mayor accesibilidad y disposición mental y psicológica de nuestros pequeños. Y Brenda, rapidito, ¿qué nos puede decir que no es recomendable? Porque sabemos que hay mucho material y los padres se están volviendo locos por tanto material. ¿Qué es lo no recomendable? No es recomendable quererlo darlo todo en un día. Okay. No es recomendable quererlo hacer todo en 3 días. No es recomendable cargar todas tus emociones sobre el niño en ese momento de aprendizaje. Y no es recomendable de ninguna manera que nosotros sobrecarguemos al niño de material, porque entonces no se da un proceso de enseñanza, y nosotros lo que queremos es dar un refuerzo educativo, que es enseñar, es educar y es desarrollar. De ninguna manera es cumplir con la expectativa de los papeles, sino que el niño se mantenga aprendiendo. Y justamente en el aprendizaje es que está la respuesta y está tu solución. Qué bien. Brenda Camila, muchísimas gracias por esta valiosa información. Y a los padres, mire, cójalo con calma. Todo tiene su momento, y yo sé que no ha sido tarea fácil, pero aquí es donde estamos viendo, ¿verdad?, cómo los padres se están integrando nuevamente. Yo sé que esto va a sacar algo positivo. Uy, así que Brenda, claro, Camila, esas conexiones se van a enlazar muchísimo. Bueno, Brenda Camila, gracias nuevamente. Y nosotros vamos ahora a hacer una pequeña pausa, porque Contigo Siempre acaba de comenzar, así que ya regresamos. Hoy la psicóloga y organizadora profesional Indira Molina nos habla de cómo organizar correctamente nuestro closet. Vamos a verlo. Saludos, ¿cómo se encuentran? Vamos a hablar
de cómo maximizar el espacio de tu closet. Mi nombre es Indira Molina y te doy la bienvenida a la mitad de mi closet. Quiero compartir unos consejos para que tú veas que no importa el tamaño de tu closet, tú puedes maximizar tanto su espacio como la cantidad de ajuares que tú te hagas y el máximo que le vas a sacar a toda tu ropa y tus accesorios. Mira, voy a comenzar por este ejemplo. Por aquí tengo unos ejemplos que saqué de mi percha. Esto es un vestido largo. Usualmente nosotras ponemos los accesorios aparte, ¿verdad?, de la ropa, ya sea en una gaveta o en unos cofres o joyeros. ¿Y qué pasa? Nos vamos a la fiesta, nos vamos a la actividad y decimos, adiós, pero no me puse el collar que yo había comprado, que había seleccionado para esta pieza. ¿Qué pasa? Que yo te aconsejo que tú el collar que compraste para ese traje, se lo pongas en el mismo traje, en el gancho. Aquí, por ejemplo, yo puse esto, que es una gargantilla dorada. Este es un traje strapless. Y también le puse este otro collar, que es un poco más como de tarde, ¿no? Para que puedas maximizar el uso de tus accesorios y no se te queden en las gavetas. Otro ejemplo. Aquí te tengo el ejemplo, pero con un cinturón. Volvemos a lo mismo. Esta es una blusa de un color que no es que la usamos todo el tiempo. Y dijiste, ok, me gusta la blusa, pero no me hace, ¿verdad?, la silueta, no me hace cintura. Así es que si tú le compraste un cinturón, ese mismo cinturón, ponlo en el gancho y de esa manera no se te va a olvidar. Me parece que este ejemplo está bien chévere, bien práctico para ti. Vamos para el próximo. Otro ejemplo. En ocasiones tenemos estas túnicas, estos kimonos que tanto nos gustan. Y entonces le compramos lo que se dice un camisole, una camisillita. Pero igual de pronto no la encontramos o no las ponemos tal vez con otro ajuar que no era precisamente ese. El que sí queremos es que sea con esta túnica, con este kimono que compramos y le compramos esta para, ¿verdad?, para usarla por debajo. Así que igualmente ponle en el gancho con él. Igual si fueran dos, los puedes colgar los dos porque no pesan mucho. De esa manera, pues no se te va a olvidar. Otro ejemplo que te tengo para que maximices el espacio de tu closet es en el mismo gancho acomoda dos camisillas. Aquí hay una roja y una azul marino. Así es que por un lado, ¿verdad?, colgué una y por el otro cuelgo la otra. Y entonces tengo dos en el mismo gancho. Tal vez esto es algo que muchas de ustedes ya han descubierto porque ahorras también tu cantidad de ganchos. El otro ejemplo que te quiero dar y el otro consejo es que poco a poco, a veces uno dice, yo quisiera tener todos los ganchos del mismo color para que dé esa sensación de amplitud y de orden. Fíjate cómo se ve aquí. Todos esos ganchos son negros. Los escogí simplemente porque eran los más que había en mi casa. Yo fui a casa de mi mamá, los de mi hija, y dije, ven acá, denme todos los ganchos negros y yo les voy a dar todos los que tengo de otros colores porque yo sí quiero tener la sensación de amplitud y de uniformidad en mi closet. Así es que en este caso, los mejores que yo te recomiendo es el gancho de gamuza. El gancho de gamuza, míralo por aquí, que es bien finito. Y también el gancho de pasta, en este que tiene la ranurita aquí, porque ahí tú puedes los vestidos y las blusas de tirillita, pues ya sabes que no se te caen. Lo bueno es que estos dos modelos tienen acá la cabecita o el hook donde enganchamos en la percha, es del mismo material, bastante parecido, y ahí tienes esa uniformidad que tú buscas y esa sensación de orden y de amplitud en tu percha. Por último, ten cerca de las habitaciones o en el área del laundry una caja, cualquier tipo de caja, un canasto, puede ser hasta un hamper
de ropa sucia que ya no utilicemos, ponle una bolsa plástica adentro y dile a todos los miembros de la familia, mira, según se te vaya quedando la ropa o algo que tú no quieras, pero que otra persona pueda ser bendecida y la podamos compartir, pues vamos a echarla en esa caja, que le puedes poner una etiqueta, un label o un dibujo de un corazón o la palabra donar, y así puedes compartir también lo que ya no estás usando y mantener tu closet organizado y con espacio, ¿verdad? Y que puedas seguir disfrutando de tus ajuares sin ocupar espacio valioso con piezas que ya no usas o ya no te gustan. Muchísimas gracias por acompañarme y sigue estos consejos, hay más en mi libro Transforma tus espacios, libera tu mente. Bueno, y continuamos con una videollamada con el doctor William Gould. Él es director del Centro de Cambio Climático, que hoy nos va a estar hablando de una nueva herramienta digital. Esta visibiliza, ¿verdad?, la producción agrícola en Puerto Rico. Me parece genial. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Gracias por la oportunidad para hablar un poco de esta herramienta nueva. Qué bien. Como tú dices, yo soy director del Centro Climático del Caribe. Ajá. Y es parte de una red de 10 centros alrededor de los Estados Unidos para desarrollar herramientas y información sobre el cambio climático para ayudar la área de agricultura y silvicultura para hacer su trabajo en una forma más sustentable en frente del cambio climático. Doctor, ¿por qué se desarrolla esta herramienta y en qué consiste la misma? Pues yo fui mirando en los Estados Unidos tanta información que tiene por cada condado sobre la agricultura que producen, sobre los seguros, y cuando pasa un evento extremo como huracán, sequía, tú puedes ver el efecto en esa información sobre las áreas más o menos afectadas. Tú puedes hacer análisis del impacto de esos eventos climáticos extremos. Y yo fui mirando la panorámica en Puerto Rico y no tenemos ese tipo de información organizado en una forma donde uno puede visualizar dónde están los cultivos, qué cultivos, qué cantidades producimos. Qué bien. Y eso fue cuando empezó a hablar con el Departamento de Agricultura, cómo podemos organizar la información que ellos tienen para visualizar mejor y organizar para hacer análisis de esa información. Y para nosotros es bien importante para tener un base de información sobre nuestros cultivos para saber mejor el impacto de las proyecciones de cambio climático en el futuro. No solamente fue una proyección que vamos a tener más eventos extremos, más intenso, como huracán y sequías en el futuro, y es importante para analizar el impacto, para hacer cambios, para tener una agricultura menos vulnerable. ¿Quiénes pueden beneficiarse de esta herramienta? Pues déjame explicar un poco del herramienta. Tiene un vaso de datos que viene del Departamento de Agricultura. Ellos colectan directamente de agricultores y nosotros formalizaron en un base de datos que tiene información sobre la localización de cada cultivo, y usamos esta información para unir información de cada barrio. Entonces, el nivel de la información es del barrio, qué cultivos tiene cada año plantado y cosechado en cada barrio. Entonces, uno puede ir al sitio por internet
y tú puedes ver un mapa de la isla. Y tú puedes, hay varias opciones, tú puedes ver la isla entera o diferentes regiones o municipio. Y ese mapa van a display la información del base de datos de todos los cultivos en cada región o la isla. Por ejemplo, tú puedes seleccionar café bajo sombra para la isla y cada barrio que tiene café bajo sombra, tú puedes visualizar y tú puedes ver el patrón de ese cultivo en particular. Y el base de datos tiene como 100 diferentes cultivos y para los años 2013 a 2016. Y estamos trabajando con el Departamento de Agricultura para añadir ese con 2017, 18 y 2019. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, la herramienta. Y esto es muy importante porque aquí no solamente los agricultores, sino también cualquier persona que quiera conocer, ¿verdad?, de los productos, pueden entrar también y ver cómo se están cosechando. Así que es una página muy interesante por lo que acabo de ver. Yo le doy las gracias porque así ahora nuestros amigos televidentes y nuestros agricultores tienen una información bien valiosa del clima, de las cosechas, dónde se localizan y qué se está produciendo en estos momentos. Así que muchísimas gracias, doctor William Claude, por estar con nosotros. Sí, gracias por la oportunidad y esperemos que ese herramienta es útil para no solamente para agricultores, uh-huh, para los que están planificando la agricultura, para estudiantes científicos, para usar ese base de datos sobre nuestros cultivos. Me encanta. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa, pero continuamos con mucho más aquí en Contigo Siempre. Ya vuelvo. Y llegó el momento de hablar sobre mascotas y tenemos con nosotros al doctor Ernesto Casta, que nos habla del COVID-19, casos de mascota en Hong Kong y cuán importante es la higiene con su mascota. Veamos. Saludos María y saludos a todo tu público de Contigo Siempre. Gracias por darme la oportunidad de aclarar ciertas dudas con relación al COVID-19 y a la pandemia que estamos sufriendo. En esta ocasión, pues específicamente vamos a hablar de qué puede pasar y cuáles son las recomendaciones con nuestras mascotas. Específicamente estamos hablando de animales domésticos, tanto perros y gatos y aquellos otros animales que nuestros televidentes puedan tener y que hay que protegerlos. Pues como sabes, el COVID-19 es un coronavirus que las investigaciones arrojan, ¿verdad? Y la información que tenemos es que se originó en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Y específicamente se originó en unos murciélagos que allí tenían. Y como sabes, la cultura y los chinos pues acostumbran a comer diferentes animales de diferentes especies, ¿verdad? Y algunos con propósitos y porque ellos entienden que tienen un propósito medicinal, ¿verdad? Así que por ciertas razones pues utilizan esto. Y esto era un mercado de marisco, donde además de marisco se vendían muchas otras especies. Así que se sospecha que se originó allí y que la transmisión inicial ocurrió de esos murciélagos a las personas. Y hasta hoy, donde ya sabemos que tantas miles de personas se han infectado y que tantas otras miles lamentablemente han fallecido. Así que, referente a los animales, ha habido dos casos que voy a mencionar. Una es un perrito de 17 años, de raza Pomerania, en Hong Kong, que salió positivo a unas pruebas que le hicieron porque su guardián, su dueño, había salido positivo al COVID-19. Así que por tal razón, las autoridades de salud de Hong Kong
decidieron aislar a esa mascota para monitorearlo, ¿verdad? Y conocer, como parte de la investigación científica, cómo se comporta este virus y si en efecto puede afectar a la mascota. Pues esa mascota, ese perrito pomeranian, como les mencioné, tenía 17 años. Se le hicieron varias pruebas, en las cuales los resultados resultaron positivos. Positivo a la presencia del virus, ¿verdad? En las muestras que se tomaron de saliva y de la nariz, pero la mascota nunca manifestó síntomas clínicos asociados con la enfermedad. Es decir, esa mascota, ese perro específicamente en Hong Kong, no manifestó dificultad respiratoria, no tuvo descargas, nunca le dio fiebre. Así que por tal razón, en esa mascota, pues nunca se sospechó que padeciera de la enfermedad. Sí se mantuvo aislada por un periodo de tiempo que no tengo el dato específico y fue dada de alta. Lamentablemente, a los varios días luego de darse de alta, la mascota falleció. Sin embargo, el guardián de esa mascota decidió y optó por no hacer una necropsia, es decir, un estudio post-muerte para saber qué cambios y cuál fue la causa específica de muerte. Así que al día de hoy no sabemos si esa mascota falleció por la edad que tenía, 17 años es bastante para un perrito de raza pomerania, o si tenía otra condición preexistente que pudo haber causado la muerte. En días recientes, se informó sobre el hallazgo también del coronavirus en un gato en Bélgica. Y en esta ocasión, y según la información, aunque limitada, ese gato sí presentó dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales. No obstante, el gato aún permanece en observación y bajo investigación. No hay muchos detalles sobre si el gato está padeciendo esos síntomas a consecuencia de la infección con coronavirus o si es que tiene otras condiciones. Así que por ahora, pues obviamente, ¿verdad?, hay que estar muy pendiente a la información que sale y que arroja, porque está siendo investigado muy de cerca, porque queremos saber si en efecto pudiese afectar a otras especies. Habiendo dicho eso, ¿verdad?, esos son los únicos dos datos hasta ahora que tenemos de animales que pueden haber contraído la infección. Es importante mencionar, porque no queremos, y el virus se puede mutar y puede cambiar en cualquier momento y empezar a afectar otras especies. Eso es precisamente lo que estamos conociendo de este virus. Así que una de las recomendaciones generales que estamos haciendo los médicos veterinarios, no solamente en Puerto Rico, sino a través de todos los Estados Unidos, es que se mantenga la higiene, que no se falle a la higiene. O sea, que la higiene es un factor muy importante para evitar la propagación y el contagio de este virus entre personas. Hasta el momento no hay ningún dato o información donde se demuestre que una mascota, ¿verdad?, un animal, infectó a otro humano, ¿okay? De hecho, en el primer perro en que le hablé, el perrito de Hong Kong, se sospecha que ese perro adquirió el virus por contaminación ambiental. ¿Qué significa esto? Pues que aparentemente este perrito lamió quizás un objeto donde habían partículas virales de su guardián, y obviamente así el virus entró al perrito. Pero vuelvo y recalco, ese perrito de Hong Kong nunca manifestó síntomas asociados al coronavirus. Así que, importante, si cualquiera de nuestros televidentes, esperemos que no, pero se contagia con el COVID-19, es importante que, y la recomendación general es que otra persona que no sea ese guardián sea el que se encargue de cuidar de esa mascota mientras, ¿verdad?, sobrepasa la infección, mientras salen los síntomas. Y esto quiere decir, pues, para evitar que esa mascota, ¿verdad?, exponerla al virus. Así que sea otra persona, puede ser un vecino, puede ser un familiar. Es importante también, independientemente esté o no esté contagiado, que siempre que haya una interacción o se manipule a la mascota o se interactúe con ella, ¿verdad?, es importante lavarnos las manos antes y después de interactuar con esa mascota. ¿Okay? Y esto es nuevamente enfatizando en la higiene y reduciendo la posibilidad de que si hay partículas virales en el pelaje, ¿okay?, o en el cuerpo de la mascota y la tocamos, pues queremos deshacernos de esas partículas y evitar una posible
infección. En otros casos, si acostumbramos a sacar a nuestras mascotas, aunque con el toque de queda hay mucha limitación en eso, y yo recomiendo que en la medida que sea posible esas mascotas se saquen sin, ¿verdad?, sin infringir la ley y sin que se vayan a meter en lío. Pero cuando esa mascota regrese de la calle, es importante lavarle por lo menos sus patitas, ¿verdad?, para cualquier exposición o contagio que esa mascota haya tenido en sus patas, pues reducir la probabilidad de que no solamente a la mascota, sino a su guardián. Así que cualquier cambio en el comportamiento, cualquier cambio en el estado anímico de esa mascota, es importante que cada guardián se comunique con su médico veterinario de confianza para que le pueda informar sobre ¿verdad?, los cambios que está teniendo esta mascota. No necesariamente sospechando en que se haya contagiado con el coronavirus, sino pero porque pueda estar padeciendo de otras enfermedades, particularmente mascotas que tienen otras comorbilidades, que son condiciones cardíacas, condiciones de los riñones o del hígado. ¿Okay? Así que en estos momentos la mayoría de las clínicas veterinarias a través de toda la isla están ofreciendo servicios de una manera un poco diferente, en el sentido de que algunas están permitiendo que entre un solo guardián a la vez con su mascota. Hay otras, como nosotros, que estamos solamente permitiendo el acceso de la mascota. Un tipo de cervicarro, ¿verdad?, donde toda la comunicación ocurre a través de mensajes de texto, a través de llamadas telefónicas, para conocer, ¿verdad?, cuáles son los síntomas que está exhibiendo la mascota. La recomendación también, en términos a los servicios médicos veterinarios, es que si su mascota no tiene una emergencia, evite visitar, ¿verdad?, evite salir a la clínica veterinaria. Pero si usted entiende que su mascota tiene una emergencia, ¿verdad?, una emergencia, recalco, es una emergencia, aunque sea una mascota, y esto, ¿verdad?, usted le permitiría salir de su casa y transitar, ¿verdad?, sin que tenga algún tipo de situación con la policía de Puerto Rico. Es importante que siempre se pueda demostrar que es en efecto una emergencia. Así que son recomendaciones generales, son recomendaciones muy básicas, pero estén muy pendientes de nuestras mascotas. No sabemos cómo se sigue comportando este virus, y esperemos que en efecto nunca afecte a nuestras mascotas o a los animales domésticos. Así que éxito, mucha salud, cuídense mucho y gracias por darme la oportunidad. Bueno, y hoy en Salud, la psicóloga Gamalis Fermín nos habla de un tema importantísimo: huérfanos emocionales, un tema importante para los padres tecnológicos. Veamos. Hola, hoy quiero hablarles sobre un tema que me solicitaron a través de la página de Facebook, y es hablar sobre aquellos padres que son adictos a la tecnología. Por eso el tema, huérfanos emocionales, es un término que se utiliza en España para referirse a los hijos de padres que son adictos a la tecnología. Y el término proviene de que los padres adictos a la tecnología están presentes físicamente, pero emocionalmente no están presentes para sus hijos. Antes de ir a las repercusiones que esto tiene para la vida de nuestros hijos, es importante señalar que la tecnología definitivamente es importante, forma parte de nuestras vidas, es esencial. Actualmente la utilizamos tanto para trabajar, para estudiar, como método de recreación, para mantenernos conectados e informados, especialmente en estos tiempos. Así que no es que la tecnología sea mala, no es que se debe eliminar, pero sí definitivamente debemos ser un poco cuidadosos al momento de cómo estamos, ¿verdad?, permitiendo que esa tecnología interfiera en nuestro rol como padres. Aspectos negativos que tiene la tecnología al momento de la crianza es que hay muchos padres que sustituyen su rol de padre o de cuidador por el uso de la tecnología. Son estos padres que están constantemente conectados al celular, que su hijo le está hablando y no les están prestando atención, no hay contacto visual, no hay una reacción, no hay una conexión, ¿verdad?, entre lo que en esa conversación que se está dando, en esa comunicación. O también son estos padres que utilizan la tecnología, ya sea los videojuegos, el celular, para controlar o calmar a sus hijos. ¿Cuáles son las implicaciones negativas que esto tiene sobre la vida de nuestros hijos en un futuro?
es que van a desarrollar un apego que se conoce como el apego inseguro. El apego inseguro tiene unas repercusiones negativas para la vida de las personas, y entre ellas podemos mencionar que eventualmente pues serán o crecerán siendo adultos dependientes. Esto los puede llevar a establecer o caer en relaciones tóxicas o hasta de abuso, porque tienen esa dependencia emocional de cariño, de sentirse aceptados, y ante esa necesidad pues van a aceptar cualquier tipo de relación, aunque esta relación no sea saludable para ellos. Crecen siendo personas inseguras, con ansiedad, temerosas, con problemas de autoestima, que el problema de autoestima lo estamos viendo mucho, mucho, mucho en las personas, no solamente en los niños, sino en los adolescentes y aún adultos, pobres o problemas estableciendo relaciones interpersonales, porque al no haber una comunicación entre padres e hijos, y todo es a través de la tecnología, todo es a través del celular, de mensajes de texto, de las redes sociales, pues perdemos esa comunicación y esas estrategias de crear esta, relaciones interpersonales. Como dije, problemas de comunicación, pobre autoconfianza, y esto se ve mucho cuando las personas están pendientes a ver a cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo en mi página, porque estamos tan y tan inmersos en la tecnología y en esa aceptación externa, esa aceptación del otro, que entonces tendemos a perder nuestra identidad. Así que todas estas y muchas otras son algunas de las repercusiones que puede tener para nuestros hijos el que nosotros estemos constantemente conectados al celular. Pero como siempre, quiero traer unas recomendaciones, ¿verdad?, para que minimicemos o trabajemos con estos problemas de adicción a la tecnología como padres. Primero, es importante que sacamos horarios para el uso de la tecnología. Podemos quizás al momento de cenar pues decir que nadie prohibir el uso de los celulares y dedicarnos todos a cenar como familia juntos a la mesa, ¿verdad? Y evitar entonces el uso de la tecnología para conectarnos y poder tener conversaciones. No usar los celulares o la tecnología para calmar o distraer a los niños. Eso es sumamente importante. Ese es el peor error que puede, los peores errores que pueden cometer al momento de interactuar con sus hijos. El celular no es una forma de manejo para calmar a nuestros hijos o para entretenerlos. Sí, obviamente se pueden establecer horarios donde van a utilizar los videojuegos o los celulares, pero cuando un niño está llamando la atención, el darle el celular, lo que está creando en estos niños es esa dependencia de ese celular, ese sentimiento de yo no soy importante, así que como yo no soy importante, pues mi papá o mi mamá no me hace caso. Así que es bien importante no caer, cometer en ese error. Otra recomendación, comunicarse y conectar emocionalmente con los niños. Si un niño está teniendo una berreta, está teniendo un coraje, está pidiendo atención, pues vamos a aprovechar ese momento, vamos a conectar, vamos a escucharlos, vamos a hablar con él. Vamos a conocer a nuestros hijos. Muchas veces ni siquiera nos preguntamos cómo estuvo tu día. Muchas veces ni siquiera conocemos los gustos de nuestros hijos porque estamos tan conectados a la tecnología que no sacamos tiempo para conocernos. Realiza actividades que no requieran el uso de la tecnología, juegos, ¿verdad?, de mesa, hacer actividades al aire libre cuando podamos retomarlas. Cualquier actividad que no requiera el uso de la tecnología como familia. Y sea consistente, sirva de ejemplo para su hijo. Es importante que si nosotros le pedimos a nuestro hijo que no utilice el celular mientras estamos cenando, y nosotros si lo utilizamos, pues no estamos dando el mejor ejemplo a nuestros hijos. Así que nosotros deberíamos ser el primer ejemplo a seguir para nuestros hijos, además de ser consistentes en esas reglas y estrategias que utilicemos. Y siempre recuerde que el vínculo emocional o el apego se basa en la presencia e involucramiento de los padres en la vida de sus hijos. Así que es importante que estemos presentes, no solamente físicamente, sino emocionalmente, para ayudar a desarrollar a nuestros hijos una autoestima fuerte, seguridad, y evitar ver a todas estas repercusiones de las que estuve hablando que puede tener la desconexión emocional y la adicción a la tecnología en nuestros hijos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Y continuamos aquí en Contigo Siempre con algunas películas que estarán presentando esta Semana Santa por el Canal 3. Así que comenzamos con una película que se llama, bueno, es Una Rosa para el Mundo. Y esa la van a poder disfrutar el Martes Santo a las 9:30 de la noche. Vamos a ver el trailer. Gracias, hermana Rosa. ¿Quién fue esta mujer que cautivó a la población? Santa Rosa se sintió tan atraída por Cristo que no tuvo ningún miedo en sortear tantos obstáculos, ¿no? Llegaban los corsarios a asaltar Lima y Rosa a sus hermanas le dicen: hermanas, no temamos. Si debemos entregar nuestra vida por defender la Eucaristía, hagámoslo. No tengamos miedo. Tenemos el rosario y con el rosario podemos vencer a este enemigo. Este lugar es importante porque acá murió Santa Rosa de Lima. Y a partir de ese momento la devoción se desboca, crece, aumenta. Es por eso que nosotros podemos estar orgullosos de tenerla como la primera santa de América y por lo tanto de poder decir efectivamente Santa Rosa es una maravillosa rosa que el Perú le da al mundo. Y continuamos con la película en el Miércoles Santo a las 8:30 de la mañana y la repetición será a las 5:30 de la tarde. La película es El Papa del Nuevo Mundo. Veamos. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Que il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. On March 13th, 2013. Y finalizamos con el Jueves Santo, con la película Liderazgo del Papa Francisco, que se emitirá a las 8:30 de la mañana y repetición a las 5:30 de la noche. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente ruso. Leonardo DiCaprio, estrella de Hollywood. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Por qué las autoridades de todo el mundo quieren encontrarse con el Papa Francisco? ¿Por qué Obama y Raúl Castro reconocieron su contribución en la reapertura de sus relaciones? ¿Cómo se genera un liderazgo? ¿Cuáles son las claves que consolidan el prestigio? La gente tiene como esa imagen, ¿no?, del Vaticano y esa cosa tan ceremoniosa. Y llega él con una sonrisa, con una humildad maravillosa, siempre con unas palabras tan sencillas que realmente llega a la gente y la gente se sorprende. Sally, subes, llegas ahí y esperas que salga todo bien. Quien no acepta el concepto de riesgo no puede realizar este trabajo. No puedo hacer este labor. Pero al final de ese túnel hay una luz, que es la luz de la esperanza. Nosotros creemos en esa luz. Y a nosotros nos lleva esa luz. So we don't have leaders. No tenemos líderes que entiendan que no se trata del mí. Se trata de una representación institucional. About the country I represent. I think Pope Francis. Creo que el Papa Francisco se ha consolidado como una persona con una gran credibilidad. Un líder con credibilidad. Parece seguir aquello que dice. Says. It's not sort of like this. No es un tipo de autoritarismo, ¿sabes? Condenando, autoritario. Acepta los errores humanos, que todos somos personas y nos equivocamos.
quienes han ejercido un liderazgo artístico, empresarial, deportivo y político, descifran las guerras. ¡Wow! Tremenda cartelera que tenemos para Semana Santa y esperamos que usted no se pierda de ninguna. Así que ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos con más Contigo Siempre. Bueno, y hoy compartimos con ustedes una hermosa reflexión por nuestro hermano Joshua Torres de la Sociedad Fraterna de Misericordia en este tiempo tan importante. Veamos. Saludos, María. María, muchas gracias por permitirme estar en este espacio, en tu programa Contigo Siempre. Me alegra saludarte, aunque sea desde la distancia, ¿verdad? Desde el famoso distanciamiento social que nuestras autoridades gubernamentales y eclesiales nos han pedido que seamos obedientes y que mantengamos esto, a ver si todos juntos podemos detener el coronavirus aquí en Puerto Rico. Lamentablemente es una situación que pues tenemos que enfrentar y tenemos que poner de nuestra parte. Así que el llamado a nuestro público en el Canal 13, vamos a ser obedientes, vamos a mantenernos tranquilos. Si usted no tiene necesidad de salir, no salga de su casa, quédese tranquilo, tranquila. Bueno, María, nosotros quisiéramos compartir con ustedes una información que nos preocupa mucho y que ciertamente yo creo que necesitaríamos noticias positivas durante estos días más que preocupaciones, pero es una realidad de la que no podemos hacer caso omiso. Tenemos que estar muy alertas y es el tema de los ancianos que están abandonados en sus casas y que están pasando necesidades muy preocupantes durante estos días. Nosotros como organización en SFM Charities, que es la organización a través de la cual nosotros hacemos nuestras misiones, tenemos un proyecto en el cual trabajamos con adultos mayores víctimas de crimen o en estado de abandono o de negligencia. Tenemos ahora mismo entre Río Piedras y Mayagüez, que son los dos lugares específicos que estamos trabajando, tenemos alrededor de 100 participantes que estamos atendiendo a la misma vez. Pero muchos de estos participantes que estamos atendiendo ahora mismo, durante el tiempo de la pandemia, están pasando necesidad. Muchos de ellos no tienen ni siquiera para comer. Yo sé que es una noticia triste, que suena muy fuerte, pero es la realidad. Hay ancianos que no tienen ni para comer. ¿Qué nosotros hemos hecho? Pues mira, como iglesia y como organización, ante esta realidad, pues estamos tomando nuestras debidas precauciones, pero estamos preparando alimentos para llevarles a los ancianos que nosotros pues tenemos por lo menos en el área conocimiento de que no tienen para comer. Preparamos la comida y diariamente se la estamos llevando para que por lo menos tengan un plato de comida al día, puedan comer, no se queden desamparados. Así que mi llamado a la gente que nos está viendo es que si usted conoce de algún vecino o vecina, usted sabe que hay algún anciano en su comunidad, le invitamos a que se haga parte de su vida, de esa persona, y le pregunte, mira, tú necesitas, tienes alimento, tienes familia, estás solo, sola, ¿no? Póngase a disposición, claro, utilice las debidas precauciones, las mascarillas, los guantes, lo que sea, pero preocúpese por el vecino o la vecina que tal vez está pasando necesidad. Recientemente en uno de los periódicos del país se publicó que el Departamento de la Familia entre el 15 al 30 de marzo ha recibido 331 denuncias por maltrato a adultos mayores. Y esto es solamente los casos que se ven, hay muchísimos más. Así que nosotros pues estamos llevando la comida a estos ancianos que están abandonados y pues ciertamente usted sabe que cuando se trata de misión nosotros dependemos de cómo la gente nos ayude. Y es por esa razón que hemos convocado una campaña a través de ATH Móvil, que es el medio que tenemos ahora mismo disponible. A través de ATH Móvil usted puede ayudarnos para nosotros continuar llevándole comida a nuestros adultos mayores abandonados. Nosotros tenemos a disposición nuestras manos, pero necesitamos su ayuda, su colaboración para poder continuar con esta obra. Así que si usted quiere hacer un donativo para nosotros continuar llevando la comida a los ancianos, puede enviar el donativo al número 787-406-7623. 787-406-7623. Ese es el número para que usted pueda a través de ATH Móvil enviar su donativo. También a través de PayPal, lo puede conseguir en Facebook como Sociedad Fraterna de Misericordia. Ahí va a conseguir toda la información y de todas las formas en que usted pudiera ayudarnos. Así que yo les agradezco allá a las personas que nos han estado ayudando y les invito a que ustedes, si está dentro de su capacidad, pues colaboren con nosotros, porque ciertamente es un momento muy triste el que estamos pasando como mundo, pero
también hay otras necesidades que se van a desatar posterior y que nosotros a tiempo podemos ir trabajándolas para que luego que pase ya esta emergencia inmediata, pues esas necesidades no incrementen. Recordemos cuando pasó el huracán María. El huracán, en el momento del huracán, fue un desastre. Pero posterior a eso se desataron muchas otras necesidades que no se habían contemplado a tiempo. Esa experiencia a nosotros, como comunidad religiosa y como organización, nos han llevado a aprender de que desde el momento de la emergencia tenemos que ir planificando cómo vamos a trabajar después. Así que ese es el mensaje que les tengo para todos ustedes. María, gracias por brindarme este espacio de poder comunicarme con el público del Canal 13 y espero que pronto estemos compartiendo allá en el estudio contigo siempre. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Recuerden que tienen una hermosa cartelera para disfrutar junto a su familia aquí en toda la programación del Canal 13. Y reconcíliese con Dios. Aproveche este momento. Será entonces hasta la próxima edición de Contigo Siempre.